Pues muy buenas tolocos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia para Ayuntamiento 9 y no hemos cambiado la intro del canal, va a seguir siendo la de siempre, lo que pasa es que quería crearos un poquito de hype porque se viene un eventazo próximamente ya en este mes de octubre, que bueno, espero que lo disfrutéis un montón, no puedo desvelaros todavía de momento muchas más pistas, pero ya lo publiqué en Twitter, seguro que muchas personas lo habéis visto, tenemos en el Team Zoloco algunas de las, bueno, algunos de los mejores jugadores del panorama competitivo hispano de Clash of Clans. Yo creo que tengo un equipazo, ya veréis para qué tipo de torneo se viene. No voy a desvelaros muchas más pistas, atentos al Twitter del canal, que siempre pues publico las cositas con un poco de antelación respecto a los vídeos. Y nada, un poquito de hype que nunca viene mal y vamos a ver la estrategia, que es una estrategia básica, lo cual no significa que los jugadores que llevéis tiempo en Ayuntamiento 9, como yo por ejemplo, podáis utilizarla, porque es realmente efectiva en guerra y es uno de los primeros híbridos que uno puede empezar a realizar, ¿no?, cuando es Ayuntamiento 9. Y aquí tenéis el detalle de que estamos atacando, en este caso Merlos, que le mando un saludo muy fuerte desde aquí, le está utilizando un ataque con unos reyes de nivel bajo, ¿no?, un rey de nivel 15, reina de nivel 19, para todos aquellos que me preguntáis si las estrategias que suelo subir para Ayuntamiento 9, repito, sirven para pues, tener los reyes, para la gente que tiene reyes bajos. En este caso, este es el ejemplo perfecto, reyes de nivel medio bajo, en guerra de clanes, plenazo, muy solvente, muy sobrado, le han quedado un montón de globos vivos, ese sabueso de lava que por fin explota, menos mal, para ayudar a la limpieza, y aquí lo tenéis, fácil y sencillo. Así que, tomando la idea de este ejército, me he decidido llevarla a cabo en desafíos para que veáis cómo se puede realizar este ataque ahora mismo, en octubre de 2018, contra los diseños que hay actualmente en el meta de Ayuntamiento 9. Este es un ejército, es un diseño muy típico, hay muchas bases de esta tipología y la mejor manera posible es realizar un ataque de este tipo. Fijaos que llevamos dos golems, es un ataque, como habéis visto en la miniatura, que consta de dos partes. Por eso creo que es un ejército híbrido muy compensado, es muy compensado. Hay ejércitos que llevan tres sabuesos y un golem, pues en lo que sería un Cold Blood de la Luna. Hay otros que llevan tres golems y son un sabueso, pero este es un ejército que se basa fundamentalmente en el equilibrio. Llevamos dos golems para tanquear la entrada, ataque terrestre, que continuamos con los boleros, por eso es un Gobo la Luna. Y finalizamos con la parte aérea, que consta de dos sabuesos de lava también, y 12 u 11 globos. Yo prefiero llevar 11 globos, son más que suficientes si la entrada la realizáis bien, porque la diferencia entre llevar un globo más y un globo menos es que luego podremos llevar más esbirros y de este modo nos ahorramos evitar que nos quedemos sin tiempo. La entrada tiene que ser muy importante, que vuestros boleros no se desvíen. Si conseguís hacer una entrada y una limpieza inicial efectiva, esto es que los boleros, repito, no se os desvíen y entren al centro con vuestros reyes, lo más seguro es que el ataque sea totalmente pleno y sea un éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque la profundidad que adquirís a la hora de atacar, bueno, fijaos aquí, me sobran dos hechizos, los estoy utilizando al final, yo creo que no eran necesarios porque esa reina se ponía a ayudar por ahí, pero para prevenir el tiempo, repito, he utilizado por ejemplo esa aceleración y de nuevo me sobran dos sabuesos de lava al completo, lo cual siempre es negativo, siempre es mejor que exploten vuestros sabuesos para que ayuden a la limpieza. Repito que el ataque con los dos golems tenéis un tanqueo suficiente para perforar en el interior de cualquier diseño y además es importante, como ya he dicho, que llevéis y utilicéis bien los magos. Solo llevamos 6, así que creedme que son más que suficientes. La gente que lleva 12 magos en un ataque así, pues es gente que igual no domina tanto a la hora de realizar un funnel. El funnel, ya sabéis, es el embudo en inglés, es la limpieza de los laterales para que entren los dos golems o uno solo, y lo que sí tienen que entrar sí o sí son los boleros y vuestros reyes. A veces si se desvía el rey no pasa del todo nada, o la reina, pero lo mejor es que entre todo, como en este caso. Fijaos la importancia de la limpieza de los laterales con los magos, y este ataque fue de todos los que he echado en los desafíos el más sobrado, ¿no? Un diseño que dejaba bastante que desear, puesto que tenía la killzone, los teslas dentro, las dos ballestas juntas, lo cual es casi lo peor. Y también advertiros el detalle de que no estoy entrando por la zona de los antiaéreos. Siempre es mejor entrar por la parte opuesta, siempre y cuando con un hechizo de salto y los rompemuros podéis acceder al castillo del clan y la reina arquera. En este caso sí es recomendable atacar y matar la reina arquera.
Otra cosa es que ataquéis un diseño el cual digáis, jo, es que me es imposible, como la base que subí yo de Ayuntamiento 9 al canal, la última que creo que es súper buena, que tiene la reina arquera súper alejada de los antiaéreos. En ese caso, fijaos que para la parte del fly estamos llevando tres aceleraciones, podríais cambiar una aceleración por un hechizo de esqueletos que os den en el castillo y matar así de este modo la reina rival. A pesar de esto, en la mayoría de los ataques esto no va a suceder, no va a haceros falta, y este detalle que habéis visto, qué sobrada de ataque, me ha sobrado, válgase la redundancia, un sabueso de lava, unos cuantos globos, dos hechizos, lo cual pues habla muy bien, ¿no?, del ejército, como es lógico. Diseño anti 2, el único, el resto de las repeticiones que os voy a traer también son anti 3, pero bueno, hay gente que a veces me pide esto, lo de que a veces también les salen aldeas anti 2, tenemos el ayuntamiento centrado, son diseños no muy buenos, lógicamente los diseños anti 2 están súper obsoletos, pero he traído este ejemplo para que veáis cómo los rompemuros, que no me salía la palabra, también son una pieza fundamental en vuestro ataque, y en este caso he tenido un fail, ¿no? Llevamos 4, ya sabéis, siempre se suelta uno por si hay una bombita pequeña y el resto se juntan luego los 3 para abrir la muralla. Fijaos la importancia de los magos, la limpieza de los laterales, la entrada era complicada en el sentido de que podría haber utilizado el hechizo de salto en la primera línea de muro y he conseguido guardarla para que conecte con el interior. Ahí están hasta los boleros destrozando el ayuntamiento, la reina arquera que se pone a ayudar a destrozar también ese antiaéreo. Por lo tanto, importantísima la limpieza de los laterales con los magos para que vuestros boleros no se os desvíen. No tengáis prisa en soltarlos. Es un error súper común cuando uno empieza en Ayuntamiento 9 precipitarse con los boleros y ver cómo estos se desvían. Tened paciencia, practicar bastante y aguantad a que vuestros magos limpien todas las defensas, aunque estén o los edificios que estén dentro de los muros, para conseguir de este modo que vuestros boleros nunca se desvíen y siempre lleguen a su objetivo, que será interceptar el interior de la aldea. Nuevo ataque, tenemos dos morteros, que tampoco me salía la palabra, lo cual pues parece fácil de momento la lectura y me ha salido una killzone, una teslazón, tres teslas que más o menos era fácil adivinar dónde podían estar. También podían estar en la ballesta que tenemos ahí en la derecha, en la esquina de las tres, en la isla, pero hemos atacado por aquí. Siempre que más o menos se vea fácilmente dónde pueda estar la killzone, si os la podéis llevar con la incursión inicial, mejor que mejor. Sale el castillo del clan, salen boleros, sé que no es la mejor defensa posible, pero yo creo que este ataque lo que más frustra es que os saque el rival tenga un sabueso, porque si tiene un baby dragon o unas valquirias o una bruja, que es otra defensa súper típica, el veneno las mata. Ojo que no se os desvíe la reina, como en este caso, ¿no? Porque también si sale un dragón, pues vuestra reina va a ayudar a eliminarlo. Pero repito que bueno, en este ataque la limpieza no fue del todo la correcta y de ahí que se me desviase mi reina. En este caso también, que repito que se me ha desviado la reina, ahora que me fijo, porque solté muy pronto el rey y los boleros, puesto que salió una killzone, me puse un poco nervioso y solté todo rápidamente. Evitad que os pase eso, tranquilidad, tenéis que ir más o menos dominando los tiempos que tenéis para soltar los golems, los boleros y tal. Obviamente tenéis que soltar los boleros antes de que vuestros golems mueran, ¿no? Para eso son el tanqueo necesario. Pero por lo general creo que en esto no habrá ninguna dificultad y que casi todos seréis capaces de realizar el ataque con soltura. De nuevo, otro caso, tenemos la aldea fácil, es fácil entrar a la misma, ¿no? Ya que poseemos esos rompemuros y un hechizo de salto con el que sacar castillo del clan y reina arquera enemiga, que hemos dicho y hemos fijado al inicio del ataque que van a ser nuestros objetivos. Los boleros de nuevo entran perfectamente al medio, utilizamos una rabia que no lo había dicho, pero creo que se ve, sale el castillo que os decía, aquí en este caso está defendiendo el rival con baby dragon, valquirias y magos, defensa bastante buena para guerra de clan, pero que no tiene ningún peligro con este tipo de ataque. Nos dejamos dos antiaéreos, es lo lógico, ¿vale? Pensad que si llevamos dos golems es para que nos eliminemos dos antiaéreos, y si llevamos dos sabuesos de lava para el final es porque dejamos dos antiaéreos para los mismos. Por lo tanto, la primera parte del ataque con los reyes, etcétera, y los dos golems, tenemos que eliminar dos antis, más o menos, ¿vale? Esto no siempre es canónico, no siempre tenéis por qué llevarlo a cabo así, pero es lo recomendable, ¿vale? Es la
la idea teórica del ataque. Y siempre también es bueno dejarse y guardarse algún globito para la limpieza final o para alguna defensa que se haya quedado suelta por la base, sin olvidarnos, como es lógico, de soltar los esbirrines por detrás para hacer la limpieza de los últimos edificios. Y vamos a pasar ya al último de los ataques. Tampoco quisiera extender mucho más el vídeo, puesto que creo que la dinámica se ha captado fácilmente, ¿no? Soltamos los dos golems, fijaos, 3 y 3, 3 magos por arriba, 3 magos por abajo. Paciencia, soltamos un rompemuro, ha muerto con el mortero, una lástima la verdad, pero para eso te llevamos 4, para sacrificar uno por si uno se nos muere en ese intento suicida de romper la muralla, y llevamos los otros 3 para la abertura. Soltamos, ahí lo veis, fijaos qué tarde estoy tirando los boleros, los tiro en último lugar. El penúltimo es el rey y el último son los boleros. Ese debe ser el orden correcto en casi todas las circunstancias. He soltado un esbirrito, si lo habéis visto, aunque lo matará el antihéroe, una lástima. Lo solté para que ayudase a la reina a eliminar el sabueso de lava, que repito, que es de lo más fastidioso, porque aquí lo tenéis. Mi reina arquera, que iba a eliminar el antihéroe que está ahí en ese centro, se desvía y se pone con el maldito sabueso. Una lástima. A pesar de eso, creo que es fácil. En este caso nos hemos dejado 3 antis. Soy consciente, pero si os dejáis 3 antiaéreos en detrimento, es decir, que habéis preferido eliminar toda la zona de torres de arqueras, toda la zona, de torres de magos y ballestas con el kill squad, con la incursión inicial de vuestros golems, a veces, casi siempre suele compensar, ¿no? Sobre todo en este tipo de diseños que tienen los antiaéreos y los cañones en una zona y las torres de arqueras, ballestas, torres de magos y reina arquera en la zona opuesta. En estos casos es recomendable que entréis por la zona última, por la zona de las ballestas y las torres de magos, con vuestros golems y vuestros reyes, porque esas zonas son muy peligrosas, para dejárosla al final del ataque. Al final quedó bastante solvente y repito que es un ejército básico pero totalmente efectivo a día de hoy en Guerra de Clanes. Espero que os haya sido de utilidad, dejadme un buen like si ha sido así, como es lógico, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans.